Hola amigos, hoy vamos a instalar una alternativa de Photoshop, un programa con inteligencia artificial que es totalmente gratuita, puedes instalar en tu computadora y usar inteligencia artificial para generar imágenes, se llama Krita. Vamos a ahora instalar y ver cómo se usa, cómo funciona, si es mejor de Photoshop o no. Pero para mí justo mejor usar los dos, y Photoshop y Krita. Vamos a instalar Krita en computadora. Primero de todo buscamos en buscador Krita Downloads y descargamos imagen. Ahí está Krita. Primero que sale Krita.org Downloads. Y bueno, como entramos desde Windows, directamente dice que podemos descargar última versión. Acá está Windows Installer. Apretamos, si es Linux o algo otro, algún sistema operativo, entonces descargamos otro installer y buscamos alguna carpeta donde guardamos. En próximo paso vamos a descargar plugin para tener inteligencia artificial en esta Krita. Link y para descargar Krita y para plugin voy a dejar en descripción de video. Acá dice Download Krita y es último actualización de ahora. Salió hace 5 días atrás. Y con esta actualización también dice que podemos usar otro lenguaje para escribir prompt. Entonces hacemos Download Krita y elegimos carpeta donde vamos a descargar. En carpeta ahora vamos a tener dos archivos. Uno está con archivos zip. Acá tenemos modelo de inteligencia artificial para generar imágenes y otro programa Krita. Arrancamos, hacemos doble clic en instalador y seguimos paso para instalar programa Krita como en cualquier otro programa. Elegimos idioma, acá tenemos English y tenemos algunos de China. Elegimos English, ¿por qué? Porque después igual va a cambiar idioma. Puedes cambiar idioma a cualquiera que te interesa. Por general sale después en idioma, arranca que ustedes tienen su Windows instalado. Ponemos OK y instalamos. Yo ya tengo instalado y me pregunta si quiero reinstalar, por eso no voy. Pero ustedes siguen dos pasos más y ya va a estar instalada Krita. Después de instalación vamos a arrancar este programa. Acá dice Next, acá eliges Aceptas y Next e instalas. Yo voy a cancelar. Después de instalación arrancamos programa Krita y esperamos. Acá yo ya probaba hacer alguna imagen, pero ustedes va a salir imagen nueva. Apretamos imagen nueva y podemos buscar en predeterminado algunos si nos queremos hacer, o si no creamos alguno. Por ejemplo, acá yo puedo poner 1920 píxeles por 1080 píxeles y poner acá, por ejemplo, YouTube, guardar, y me va a salir al final, va a salir el menú acá que puedo elegir y crear. También puede cambiar idioma, yo dije que puede cambiar idioma, entonces en acá en preferencias cambiar idioma de la aplicación y acá se puede elegir cualquier idioma que te gusta que arranca tu programa. Ahí tenemos, voy a cancelar, control Z. Ahora voy a meter mouse por acá y primero que tenemos que hacer es primero vamos a herramientas, guiones, importar complementos de Python desde archivo. Y buscamos un archivo en carpeta donde descargamos inteligencia artificial para esto Krita. A este archivo. Y apretamos abrir. Entonces, bueno, me dice que ya tengo instalado. Si quiero sobreescribir, voy a poner que no. Pero si usted quiere, pone que sí y instala este archivo. Después de instalar este complemento, hay que reiniciar programa Krita. Cerrar y abrir de nuevo. Como vemos, este programa muy, muy parecido a Photoshop. Acá, panel de herramientas, tenemos casi todo lo mismo que tiene Photoshop. Acá tenemos capa a la derecha, una, otra, tercera. Bueno, un poquito de diferencia, pero por general es muy parecido a Photoshop. Pero ¿dónde está inteligencia artificial que nos van a preguntar? Primero de todo, vamos a ir preferencias, paneles, y acá tenemos que habilitar, arriba va a aparecer ahí imagen generación. Inteligencia artificial de generación de imágenes. Apretamos y ahí aparece generar imágenes.
Pero primero de todo hay que configurar. Para mí sale generar, pero ustedes van a salir configurar. Apretamos configurar y va a aparecer esta ventana. En esta ventana, en conexión, nosotros tenemos que instalar. Yo, por ejemplo, hice una carpeta en disco C que puse, por ejemplo, Krita IA, y después elijo esta carpeta. También recomiendo en un disco crear para servidor de Krita una carpeta especial y apuntar con este botón, apuntar a esta carpeta. Ya está predeterminado, marcado si queremos instalar Stable Diffusion 1.5 versión, pero si quiere instalar más puede marcar más cosas e instalar también. Yo instalé solo predeterminado que tenía, deja así marcado que está predeterminado, aprieta acá por ejemplo instalar y va a esperar, no sé, puede ser que 5, puede ser que 10 minutos vas a esperar hasta que instale todo complemento de esta inteligencia artificial en su computadora, porque puede usar local en tu computadora, puedes usar crear imágenes o service online. Service online, entras con alguna cuenta de Google tuya y puedes crear en nube de Krita, pero en este nube de Krita te da algunos gratis y después te va a pedir comprar tokens, pero en computadora todo creas sin límites en tu computadora. Es una cosa que tenés que marcar acá. Entonces instalas server en tu computadora, y segunda cosa que te recomiendo hacer, interface y elegir lenguaje. Primero English, acá no puedes cambiar nada, es para inteligencia artificial, pero acá en prompt usted puede elegir cualquier lenguaje en que vas a escribir prompt. Por ejemplo, si me gusta escribir en ruso, yo uso ruso. Si no, acá Spanish tenés, y acá ya me sale es y puedo escribir prompt en español. La inteligencia artificial va a entender que está escrito en este prompt. No tengo que ir a traductores y traducir al inglés. Vamos a probar escribir algo. Acá donde dice 0, podemos decir cuánto imagen queremos que genera. Podemos generar de 1 hasta 10 imágenes. Bueno, voy a generar uno nada más para no perder tiempo. Apretamos generar. Acá hay un menú también donde podemos elegir qué vamos a hacer. Generar, agrandar imagen, en live dibujar. Dibujar con pinceles y automáticamente va a generar una imagen sobre nuestro dibujo, o animación de fotos y todo esto, no sé, no probé todavía, pero vamos a generar primera imagen para ver cómo funciona. Bueno, depende de velocidad de tu computadora, de tu tarjeta de vídeo, ahí va a dar velocidad de generación de imágenes. Como vemos, me generó muy linda imagen de una casa en campo. Bueno, no sé dónde está la laguna, puede ser que está a fondo, o si no hay que decir algo más, pero mira, igual por español leyó prompt, entonces no tenía que traducir en inglés. Pero podemos generar más y más imágenes, poner más prompt, decir otra palabra, y al final vamos a tener muy linda imagen generado con inteligencia artificial de Krita. Hoy quería mostrar cómo instalar última versión y mostrar que este programa sí funciona en tu computadora directamente y es gratis para generar imágenes. Pero me gusta también que en archivo, y cuando vamos a guardar, podemos guardar como, y mira cómo podemos guardar. Hasta podemos guardar en formato de Photoshop y después abrir con formato de Photoshop, imagen de Photoshop. Puedes guardar en Photoshop y después abrir en Photoshop y corregir un poquito con herramientas que tiene Photoshop. Bueno, chao, hasta próximo vídeo, y no olvidamos suscribirse al canal y dejar like a este vídeo.